prima toda lo de la playa, que ahora toda la playa está cerrada en este momento. En el momento que sacaron el bol, se han adueñado de todita la playa. No hay un solo punto de ingreso. Están tratando de expulsar al guardián. En este momento aproximadamente se encuentra a 35 metros, Pedro. Más. 50% de la torre. No, 72. Una zona de 35 ¿A cuántos metros se encuentra, Pedro? 60 metros. 60 metros. No, espérate, menos, menos. 50 metros está más o menos. Tiene que hacerlo lentamente. Por el cansancio y la piel. Por el cansancio y las herramientas que lleva. Tómale de arriba hasta abajo. Ha subido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuerpos. Se va por el noveno. ¿Cuántos metros se encuentra ahora, Pedro? 65 por lo menos. Son 12 cuerpos, entonces. ¿Cuánto sería? Este no llega acá. Echa para agarrar toda la antena que está. Indicación 1:36:22, ese es el tiempo de grabación. Acá lo que se ve en el visor. No, es el contador. ¿Y la hora? No, no, lo que estás contando, lo que está grabado aquí. El número de rueda. No,
se va un poquito, que ahí pide lo que quiere. Sienta, creo, ¿no? En este momento ya se encuentra a 72 metros, listo para hacer sus operaciones de aire, de colocar la polea para bajar la soga y de guía, para poder izar todos los elementos que requiere. Durante 3 años, ve que todas las templadores de este sistema ya con una oxidación alta, requiere inmediatamente que se les impregne de grasa y se les forre con plástico para que así pueda durar un tiempo más. Las riendas todavía en la parte inferior da la impresión de que se encuentran en buen estado. ¡Basta, Carlos! ¡Aso, diablo! ¡Chula, tiro vaquero ya! ¡Puta, qué alto! ¡Mira esta hueva! De Carlos Chévez, 10 metros. Thank you.
arriba. La tienes. ¡Silencio, sí! ¿Qué cosa? ¿Cómo está? ¡Nada que ver! ¡Sube, Leonardo! A ver, está guapo, tú vas a dar. ¡Dale cinturón, morocho! Morocho, todo sobra, comenzó a subir y se orinó de miedo. No, está bien. ¡Dale cinturón a Leonardo! Se desanima la llave. ¡Dale cinturón hoy! Que no deje la rienda ya operativa. Sácale todo. Sigue. No, está bueno. Falta un cuerpo nada más hoy. Falta poco nomás. Da huevo. Dale, Mochi. Oye, sube hoy. Yo subo. Yo sí subo. Que la pila, Pedro. ¿Ah? Ya se bajó la pila. Sigue grabando más, sigue grabando. ¿Sí? Sigue, Leonardo. ¡Lo mismo hoy! ¿Y a qué altura está el avión, ¿eh? Así que no crees que dice un hueco, ¿no? Está cerrado. Al soltar este uno, va a zapatear. Como es, está solo, a 12 metros para arriba. Está solo. Pero a la hora que va a estar jalando uno, los otros van a... ¿Cómo está arriba lo...? Está tal perro, mira mi nombre está... No, ya, no, igual si hay una cosa, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que coloque el tipo de... Ahorita no puedes correr. No, a la hora que jala, jala. Ahorita mira, está cerca. Entonces cuando ya va acercando, va jalando. No hay problema. Entonces los principales que son... Los colores. Los jefes principales. Los grilletes también son calzones. Se revienta eso y me zapatea. Un lado revienta, se olvida. ¿Cuáles grilletes? Los grilletes. Arriba que agarran, ¿eh? Pero los grilletes de qué, de la carga. De la carga. No, o sea, estos tres puntas llegan a la torre. A la torre, ya. Directamente. Y ese grillete está nada. Estos son cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Así que hay que cambiarle todo eso. Y hay que traer sogas adicionales. Y se va a seguir todas las sogas. Y ahorita no hay que cambiarle totalmente porque ahorita está destruido. Porque ¿sabes cuál es nuestro problema ahorita? Es ahorita ya comenzar a trabajar en equipo. Mientras tú vas, vamos a traer las cosas, se puede ir a comenzar a trabajar en equipo. Y aunque sea a chiquera, no creo que sea a chiquera. Ahí estamos dos, ¿eh? El hombre. En este momento tenemos... Estamos realizando el mantenimiento de la antena. Tenemos en la parte superior trabajando al técnico de antenas.
también tenemos a Simón Hidalgo trabajando. Los dos están en este momento en la parte superior de la antena, cambiando los templadores de la carga de topo. ¿A qué altura se encuentra? Se encuentran a 72 metros. ¿Y ahí se mueve la antena? ¿Por qué se mueve? No se mueve nada, es una antena muy estática. Angelito Peñaranda va a comenzar a subir a partir de ahora. ¡La grasa!
terminó la ascensión y reparación de todos los sistemas. Zenón, explícame qué es lo que has hecho ahorita. Ahorita hemos soltado una rienda para cambiar el grillete. Dime, ¿lo van a soltar las tres riendas? Primero vamos a soltar tres riendas y luego las otras tres riendas, porque son seis riendas a radial de 72 metros. Ya, para cambiar el grillete, ¿no? Así es. Como ve ahí, la rienda ya se encuentra en estado avanzado, ¿no? O sea que arriba están oxidadas totalmente. Así están en estado avanzado. ¿Pero todavía soportan cuánto tiempo? Soporta todavía un tiempo. Ya. Yeah. He traído grasa como para engrasar todo, ¿eh? Sí, pero mira cómo va corriendo el... Así que vas a bajar la segunda rienda. La segunda rienda. Este es el estado, cómo se encuentran los tensores, ¿ya? Esta parte, cómo está todo aflorado. Este es por falta de mantenimiento, ¿eh? Afirmativo, se supone que se debe hacer cada seis meses. Pero acá no lo han hecho después de 2 años. Así es. No más. Desgraciadamente no apoyan. Está
necesitamos el apoyo para hacer mantenimiento más seguido. Estira ahí. Oye, el molito. Más respetación. Ya, ya jefe. Jefe, comandante. Comandante de grupo. Comandante de conjunto. Estamos procediendo a cambiar, a bajar la segunda rienda de la carga de topo, ¿no? Tercera, ¿no? Tercera rienda de la capa de la carga de topo. Pablo.